Los gitanos son una cultura muy interesante. Desde que nacen, creen en la magia y en cosas que le podrían parecer inusual a otras culturas. Estos son cinco poderes que dicen tener los gitanos. Número 5. Hechizos de amor. Dicen usar unas gotitas de sangre con un alfiler en un viernes y en la primavera. La ponen en un pequeño puchero en el horno para secarla junto con las criadillas de un conejo y un hígado de paloma. Esta mezcla dicen convertirla en un polvo fino, el cual hacen tragar a la persona que aman, y es como si Cupido lo habría flechado. Número 4. Joyas de prosperidad. Para los gitanos, el encontrar un anillo, una pulsera, una cadenita u otra joya es un excelente augurio de prosperidad y suerte en aquello que se propongan hacer a partir de ese momento. Este hábito lo traen consigo desde sus comienzos cuando se desplazaban de un país a otro. En cuanto vislumbraban la posibilidad de algo brillante en el camino, detenían su marcha y si hallaban algo, enseguida se lo ataban con alguna cinta o hilo, no pudiéndoselo quitar hasta llegar a su destino. También disponían de las joyas para usarlas como talismán de protección, ya que las joyas tienen una energía muy positiva. Número 3. La hipnosis. Hay una creencia popular que no debes mirar a los gitanos en los ojos. Cada año, cientos de personas informan que han sido hipnotizados de su dinero por gitanos. Las víctimas dicen que fueron seducidos y robados de su dinero en lo que parecen ser encuentros fortuitos con extraños. La mayoría afirma que fueron hipnotizados por miradas intensas, palabras hipnotizantes y advertencias de maldiciones sobre sus seres queridos. Número 2. El ritual de la maldición. Dicen que la maldición gitana es bien fuerte, sobre todo porque va cargada de odio, frustración, deseos de venganza, maldad y muchas cosas más. Quien echa una maldición gitana, en realidad, lo que está deseando es lo peor para la persona maldecida, incluyendo la muerte. Sea de forma inmediata o de forma prolongada y acompañada de un sufrimiento horrible. También dicen que a quien le echan una maldición gitana no levanta cabeza nunca más, no escapa del maleficio, no tiene paz, pierde el control de sus actos y se autodestruye lentamente hasta llegar a una muerte violenta. Número 1. El poder de adivinación. Los gitanos son famosos por sus predicciones sobre la vida de cada persona, y para esto necesitan al menos un contacto breve con la misma persona. Se dice que los gitanos nacen con esta habilidad de ver en la vida de una persona desde que nacen. También aprenden todas las artes adivinatorias para perfeccionar esta habilidad. Ya sea con bolas de cristal o leyendo las palmas de las manos, los gitanos son conocidos por tener el mayor poder de adivinar la vida de las personas.